¿Qué tal, viajeros? Yo soy Tommy y hoy nos encontramos en un nuevo video para este canal de Navegando en Videojuegos. Es el momento de que utilicemos el deck de sacerdote. Vamos a estar jugando con sacerdote a continuación. Y por lo general siempre hacía un pequeño intro, siempre diciendo, bueno, ahora voy a jugar con sacerdote, con Galakrond y con Paladino, lo que sea. Pero voy a hacer rápidamente el intro mostrándoles los héroes y obviamente decidiendo cuál. Creo que aquí con sacerdote, de todos los que hay, el que más me llama la atención para jugar es Xirella Tejeluz, pero esta versión creo que es la que más me gustó y esta va a ser con la que voy a estar jugando en esta ocasión con los decks de sacerdote. Entonces, si quieren verme utilizar estos decks nuevos del Theorycrafting de Forjados en los Baldíos, los invito a que vean el video completo aquí en YouTube. Bueno, viajeros, aquí les voy a mostrar el deck que voy a utilizar de sacerdote. Con cartas nuevas, obviamente, de Forjados en los Baldíos. Por aquí tenemos Arcanista Talentoso, una carta que quería utilizar. Condena de rango 1 también. Obviamente, el Estudiante de Intercambio para ver qué pasa. Por aquí, ¿qué más hay? ¿Qué hay más hay nuevo, viajeros? Algo así que digan, esto está chido. Bueno, decidí que quería ver los nuevos dragones en acción. Entonces, por aquí tenemos a Onyxia y tenemos a Ysera. Todo lo demás, este es un deck control. Vamos a ver qué tal nos va. Los invito a que me vean a continuación. ¡Sirella contra Malfurion! Viajeros, vamos a estar enfrentando a Tesday. Con este deck de... ¡Por la luz! ¡Por mi hija! Con este deck de sacerdote. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Entonces, bueno, sin más que decir aquí... ¿Qué haremos? No, no sé qué trae, la neta. Yo tengo un deck como medio tipo control raro. No sé. Vamos a ver qué tal nos va. Voy a tratar de jugar lo mejor posible con lo que tenemos ahorita aquí en mano. ¿Cómo eres el segundo en jugar? Tenemos la moneda y la tenemos dorada por la horda, viajeros. Vamos a ver qué tal nos va. Tal vez este es un deck demasiado ambicioso. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Qué show. Ok. Uy, mire. Podría ser de una la forma de sombras. Sí, se ve demasiado interesante eso. O no sé. ¿Valdrá la pena gastar de una vez la moneda para sacar la forma de sombras o no? Esa es la cuestión. Creo que... Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Tenemos ahí y nos vamos por la forma de sombra. Que esto nos va a estar ayudando de cierta manera a hacer control en el tablero. Entonces creo que esto va a ser muy interesante, viajeros. Vamos a ver aquí Tesday qué va a hacer. Ya vio que ya no nos podemos curar, eso sí, ojo. Pero creo que pueden venir combos muy interesantes. Recordemos que si nos vamos a late le vamos a ganar. Ahora, no sé qué deck traiga él. Vamos aquí con esta situación. Si él podría simplemente pegarnos. También puede haber bajado el TG Veloz. Ok. Se va a ir por rampeo. Posiblemente va a ser un deck que me va a complicar la vida. Entonces, pues bueno, vamos arriba, vamos arriba, vamos a ver ahí qué onda. Veo poder en los artilugios. Vamos a ver qué show. Rampeo full. Rampeo full. Esto ya se puede poner muy feo, muy, muy feo. Híjole, es que este no lo puedo corromper en estos momentos. La situación está medio complicada para mí. Pero lo tengo que bajar para jugarlo a tiempo. Ok, entonces vámonos, vámonos full face. Vamos a tratar de hacer control ahí. El lugar está donde está tu carreta. Vamos a ver qué show. Tenemos ahí. Establece los teles de manera. ¡Wow! Vean las cartas que me dejó que cuestan uno. O sea, él trae un deck full, full chido. El rey de tu turno llena tu tablero con crías 1-1. Esto podría ser. Control. Uy, esto se va a descontrolar, viajeros. Se va a descontrolar. Definitivamente. Pues yo creo que me voy a ir por el control. Definitivamente me voy a ir por el control ahí. Vámonos full. Esto se va a descontrolar. Venga, vamos con Onyxia. Vamos con Onyxia a ver qué show. Parece que Tesday, casi estoy seguro que nos regaló el win condition. Porque yo me voy a ir full face. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 daños tengo ahí. O sea, yo casi tengo el letal. Casi tengo el letal. O sea, nos regaló prácticamente todo en uno. Vamos a ver. No creo que nos pueda quitar ese 8-8.
Aquí la cuestión es, él va a tener que o bajar toda su mano, buscar una manera de generar control. Ese 8-8 lo tiene que matar. Si no lo mata, yo voy a estar usando las crías para estar limpiando el tablero prácticamente, ¿no? Vamos a ver él cómo quiere contrarrestar esto. Una locura, viajeros, una locura. Justo esta carta es una locura porque establece los cristales de manera de los jugadores en 0 y el costo de las cartas de las manos y de los mazos en 1. Uf. Se fue por Isera. Aquí. Uy. Me devolvió una. Bien ahí. Eso fue quitarme 8 de daños. Definitivamente creo que esa fue una buena jugada por su parte. Aparte, este ya no lo voy a poder bajar. Creo que estuvo bien pensado. No sé si robarle... Es que no, iba a decir iba a robarle esa Isera, pero no, ni siquiera puedo. No, creo que ahí perdí un golpe, ¿no? Sí, perdí un golpecito, si no me equivoco. Voy a tratar ahí de hacer control lo más que se pueda. Ok. Invoca... Devela un hechizo de tu mazo. O inflige 6 de daño si lo matas, invoca una copia. Es que ahorita va a ser el que hace 5 de... Ah, no, creo que no le alcanza, ¿no? La disera, las cartas, no me acuerdo cuánto cuestan. Ah, cuestan 1. Rayos. No, sí, pues va a bajar 5 a todo, yo creo. Me va a limpiar el tablero ese dude. Tengo que pensar bien aquí. Es que cuesta carísimo. Carísimo. Pues bueno, voy a tratar de hacer la carrera del full face. De buscar el win condition. Él me va a limpiar. El siguiente turno tiene que tirar la que hace 5 de daños. Ahora, el problema es que hacer 5 de daños, él también se baja. Y yo ahorita me voy a ir face, literal. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, 5 de daños. Tiene que tradear sí o sí. Ok. Bien. Ok. Ok, se transforma en un kobold cuando hace daño, cuando recibe daños. Uf. Estaba pensando en quitarle a este. Sus stats me gustan. Creo que no es tan mal. Ok, también pude haber limpiado. Pude haber limpiado full tablero. No sé por qué lo jugué de esa manera. Y... podría hacer esto. Para seguir preparando a Jog. Es que Jog va a ser el win condition ahí. Vamos a hacerlo. No, es que... Vamos a buscar, a ver, igual podría salir algo más cool. Uy, vean, nos da 3 cosas que hayan muerto. Creo que no me han muerto tantas cosas tan cool. Inflige 3 de daño a un esbirro. Quizás este, para buscar un win condition. Es que estoy muy cerca del gane. Entonces, si dejo que él no me pueda matar con los esbirros, con lo que sea que él tenga en tablero, eso me va a dar mucha ventaja. Ahora, igual y creo que me adelanté con Natalie, porque quizás pudo haber controlado de otra manera el tablero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué onda. Uf, sí, la limpieza, porque si no, GG, ¿eh? Debí de haber limpiado con Histeria. Bueno, Histeria la puedo usar igual. Obtiene 5 de armadura. Uy, esta fue buena, se va a medio curar ahí. ¿Qué será bueno? Es que me da miedo, porque... Por culpa de este, bueno, es que podría ser poder de héroe, lo mato. Complicado. Inflige 1 de daño a todos los esbirros enemigos. Mejora cuando tienes 5 de maná. Complicado. Bueno, es que le puedo robar, de hecho. Ahora sí le puedo robar, ¿no? ¡Baila, marioneta! ¡Baila! Reduce el costo de uno de los hechizos de tu mano. Pues vamos a hacerlo. Revive un esbirro aliado de costo 1. Inflige 4 de daño dividido aleatoriamente entre todos los esbirros enemigos. Vamos por esta. Baila, marioneta. Baila. Ah, me equivoqué. Debí de haberlo así. Hecho así. Ah, me equivoqué. No. LOL. Sí, me equivoqué. ¡Ah! ¡Qué dudes! Por querer que salieran todavía más baratas, yo solito me quité la oportunidad de robarle algo. Uf, espero no arrepentirme. Él va a robar cartas, está buscando algo que le funcione más. Yo literalmente creo que la voy a tener que jugar con Jog, ¿eh? O sea, Jog va a... Voy a buscar que Jog sea mi win condition. Si ahí
me metí 7 dañitos yo solito. Porque le pude haber quitado, pude haber hecho control de tablero y la fallé muy feo. Baila, marioneta, baila. Inflige 2 de daño a todos los esbirros enemigos. Ok. Inflige 4 de daño dividido entre todos los esbirros enemigos. Es que tiene cosas muy fuertes. Yo creo que... Híjole, es que no quiero que Jock sea de una. De hecho, creo que este casi limpia, creo, ¿no? Déjenme veo. Tras... Sí, pero le estoy regalando 5 de armadura que le pude haber quitado. Y eso, la verdad, fue por una pequeña equivocación ahí. Vamos a buscar esto. Vamos a aguantar lo más que puedo. Yo creo que Jog podría ser un win condition. No sé si aguantar un poquito más, porque ahí tengo como muchos hechizos que podría utilizar. Ok, vamos a ver qué onda. Uf. Ahora sí se puede descontrolar esto, ¿eh? Se me puede ir de las manos. Podría aguantar tal vez un turno más, ¿eh? Tal vez un turno más. Déjame, inflige 4 de daño seguidamente. A ver, va a ser onda de apatía de una. Tras. Voy a hacer este. Para corromper al 1-1. Tras, tras, tras. Ok. Vamos por este. Bufeado. O sea, voy a tratar de cantar ahí el win condition, de hecho. Vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale. Y aparte corrompimos al estudiante de intercambio. Vamos a ver qué ocurre aquí. Me voy a ir face. Uf. Él va por robar maná. Obviamente tiene que sacar algo bueno. Por lo visto está buscando más cartas. Yo ahí tengo a Jog. O sea, si las cosas se descontrolan, yo tengo a Jog. Vamos a ver qué ocurre. Chan, chan, chan. Ahora sí que chan, chan, chan. Se va por bufos. Ok. Qué horrible esto. Qué horrible situación. Complicada sobre todo. Uy. Creo que el win condition lo tenemos muy cerca, muy cerca. Él aquí me va a meter 13 daños con este. No creo que me gane. O sea, no creo que tenga más para bufar la mano o de daños letal. Entonces creo que aquí puedo aprovechar este turno para tratar de buscar el win condition, literalmente. Entonces creo que este prácticamente le estoy regresando el play que él usó. Y creo que está muy bien porque yo aquí tendría 10. No, creo que el siguiente turno gano. Aparte, como este se está curando, estoy en 26. Ahora sí creo que ya él está en 8. La tiene muy complicada. Va a tener que decidir muy bien cómo hacer. Yo igual puedo meter 5 daños más. Estoy pensando que igual se hubiera hecho... Sí, porque pude haber hecho este más el despertar de Isera. Pero bueno, igual ahí tuvimos el win condition. Tuvimos algunos errores, ahí sí. Pero nos fue bien. Terminamos tumbando a Tisdy. A Tisdy. Voy a probar otro deck de sacerdote, así que sigan con nosotros. Por lo general, viajeros, el segundo mazo que pruebo es uno de los que hace directamente el juego. Entonces vámonos rápido con sacerdote, que estamos continuando. Mazo, el que nos ofrezca el poder del sol. Vamos a ver qué onda. Uy, sí, tenemos carta nueva. Vamos a usarlo. Y ojalá nos toque la carta de diamante para que la podamos utilizar. Vamos a utilizar el poder del sol, viajeros. A ver qué tal nos va. Y a ver contra quién nos enfrentamos. Venga, parece ser que ya tenemos rival. Voy a cortar toda esta parte. Para que me vean directamente en la partida. ¡Sirela contra Malfurion! ¡Uf! ¡Qué locura! Nos volvemos a enfrentar a Tisdy. Ya vimos que es un deck que prácticamente nos regala... va a ser que todo salga barato. Entonces nos estamos volviendo a enfrentar. Tengo que buscar una manera de conseguir cartas pesadas, pero creo que este deck no tiene tanto. Nos volvemos a enfrentar, Tisdy. Posiblemente esta sea la revancha y la revancha ganadora, ¿eh? Si ha restaurado salud en este turno, inflige una cantidad de daño equivalente a todos los esbirros enemigos. Ok. Híjole, no, ahora sí tengo miedo. Porque yo no tengo decks. Parece ser que este deck no es tanto de control. No tiene cartas tan fuertes como el pasado. Entonces, pues bueno, vamos a ver. ¿Qué encontramos? Bueno, ahí ya empezamos a robar algo bueno. Vamos a ver qué onda. Insisto, él cuando saque el híjole.
Es que ya sé qué deck trae, qué deck está probando Tesde, entonces va al rampeo, va a tratar, insisto, de buscar que todas las cartas salgan uno y regresarnos a uno de los cristales de mana. Pues bueno, vamos a buscar cosas fuertes. Uf, no hay nada, revive, no tengo nada para revivir. Pues yo creo que la apoteosis, bufar a algo full, va a ser la clave del éxito, ¿eh? Creo que esa va a tener que ser mi estrategia. Vamos a ver qué sale. Igual y pude haber guardado esa para que las cartas, los hechizos salieran cero. Bufar a uno de una e irme full face. Nosotros no luchamos por esto. A ver, ¿qué dice? Escudo divino. Roba tu esbirro de mayor costo. Ok. Restaura 8 de salud a todos los personajes aliados. Creo que no tengo cartas buenas. Esta es... No tengo turno prácticamente. O sea, tendría que hacer esto. La verdad no lo quiero hacer. Va a dar turno. ¿Pero cómo? Porque podría robar, pero también reducir su costo. O creo que aquí no importa, porque sé que él, sé lo que va a hacer él. Igual pudo haber robado. Bueno, no sé. Ya estuvo. Vamos a ver qué hace. Ojalá no me arrepienta de nuevo. No, porque él tendría que rampear ahorita para poder usar la misma estrategia que nos usó en la pasada. Vamos a ver qué onda. Ok, monedín. Ok. Ok. Uf. Sí, no, ya. Roba tu hechizo de mayor costo. Invoca un esbirro aleatorio del mismo costo. O sea, tiene la que va a bufar full el tablero a 10. Y yo con esta mano, pues pierdo. No tengo nada. No tengo nada. Las va a bufar. Uf. O sea, lo que puedo hacer es tratar de buscar algo. A ver, vamos a ver. Uy, espejo de almas. Puede ser la carta, ¿eh? Puede ser la carta y me curé 3, ¿no? Inflige una cantidad de daño equivalente a todos los esbirros enemigos. No sé si es lo que quiero hacer ahorita. También esto inflige 2 de daño a todos los esbirros enemigos, ¿no? Podría curarme 2 más. Serían 3, 4, 5 de daños a todo. El problema es que este no se muere. Podría bajar ese solo para tener algo en campo. No importa. Vamos a ver qué hace. Esto va a ser más bien una cuestión de protección, de que no me haga tantos daños a cara. Vamos a ver si tiene alguna manera de limpiar. Ok. Se va a morir de una, entonces creo que no se transforma. Sí, se muere, porque no sobrevivió al daño. Ok. Sí, viene lo complicado. Ok, inflige 1 de daño a un esbirro enemigo aleatorio por cada hechizo en tu mano. O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No elimino, creo que el espejo es aquí el play. O sea, ¿podría aguantar tal vez un turno? No podría aguantar. Con el daño que hay en tablero no podría aguantar. Pues vamos a hacerlo. Ahora, tengo que evitar que él logre llegar a turno 10. Porque ya tiene el hechizo de supervivencia del más apto. Con eso bufeas el tablero. Uf, va a volver a robar al otro supervivencia. No robó supervivencia, pero robó un hechizo de 8. Igual complicado. Aquí nos dio mínimo la chance de robar el esbirro más fuerte. Uf. Compleja situación. Porque podemos morir. Tenemos 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6. Tengo 6. Si bajo este le mato uno de 6, pero todavía me va a hacer 5 daños. Pero creo que sí, creo que es play. Ah, aleatorios. Uf. Eso sí puede ser complicado. De hecho, creo que aquí podría perder. Estuvo bien al final. Tengo mucho preparado. Ok, ahí. Él casi también me gana. Yo tengo ahí un cierto control. Vamos a ver aquí qué va a hacer Tesdey. Sí, grito de batalla. Inflige 1 de daño a un esbirro enemigo aleatorio, sí, por cada... Eso es lo que está medio fea esa situación. Vamos a ver ahorita qué onda, qué sale. Que va a ser Malfurion contra... Uf.
Ok, tu próximo hechizo de turno cuesta 2 menos. 8 de armadura, esbirro costo 8. ¿Qué hace esto? Después de que tu héroe ataca a un enemigo, ataca al mismo enemigo. Ok. Uf, qué horrible situación. Sí, obviamente él no le convenía dejarme vivo. Porque tiene muy buenos daños ahí. Estoy pensando en matarle a este. 2 de daño a todos los esbirros enemigos. Pero solo son 2 de daño. Un turnito más. El problema es que ya el siguiente turno... Ah, claro, es que por eso lo hizo. Por el que el siguiente turno él bufea y gana. Pues bueno, tiene que ser así. ¡Atrás! Claro, es que ese es el play. Con eso voy a tratar de aguantar un poquito. Él va a bufar ahorita con supervivencia del más apto. Yo aquí voy a curarme. Prácticamente me regalé un turno más. Pero ya, es que ya no tengo más manera de pasar por ahí. O sea, está muy complicada la situación. Él hace supervivencia del más apto aquí. ¡Pum! Lo puedo hacer en este turno y en el siguiente turno. Creo que está la carrera contra este druida ya la perdí. Me sube a mano y ya gana. Con el hechizo de... Sí, de subir de Isera. Esa Isera... Creo que ahora sí está muy fuerte, ¿no? Esos hechizos que ahora cuestan uno. Creo que estuvo bien, Tesla. Y tuviste tu revancha. Y la ganaste. Bien jugado. Bien jugado, viajeros. Nosotros traeré en un ratito más otro video enfocado en otro héroe. Así que no se los pierdan. Ya saben, yo soy Tommy. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. De suscribirse al canal de YouTube. Y nosotros ya nos veremos próximamente en un nuevo video. Hasta la próxima.